cuando no hay fuerzas para. Cántalo. Cuando no existe solución en medio de mi aflicción y en desesperación, busqué a alguien que me ayudara, pero no había nadie alrededor. Pero tú hablaste y yo caminé. Tú me dijiste que yo llegaré. Y pero tú hablaste y en ti confiaré. Y aunque venga lo contrario, yo llegaré, yo venceré. Montañas tan altas yo alcanzaré, ni yo llegaré, yo venceré, yo venceré los grandes, gigantes, gigantes, yo derribaré. Y porque tú hablaste, y porque tú hablaste, y yo caminé, y porque tú hablaste, tú hablaste, tú hablaste, tú hablaste, tú hablaste, tú hablaste, yo caminé, yo caminé, yo caminé, yo caminé. Si estoy aquí, es porque te he creído y que tú hablaste. Mi sobrina los otros días estaba con un dolor de estómago y me decía: Titi, tengo mucho dolor. Y eran como las 12 de la madrugada. Y yo le decía: Ari, vamos a orar. Y ella me dijo: es que Dios está durmiendo. ¿Sabe por qué? Nos salimos de la voluntad de Dios y no esperamos. Porque en la prueba pensamos que Dios está durmiendo. Pensamos que Dios no está escuchando ni viendo lo que estamos pasando. Pero si hay una palabra, Dios no va a caer al suelo lo que ha hablado. Si Él habló, se tiene que cumplir. Abasaraba, interrababa su calabama. Porque tú hablaste, tú hablaste, tú hablaste. Porque tú hablaste, tú hablaste. Porque tú hablaste. Y yo caminé. Y yo caminé. Yo caminé. Cuando Jesús estaba en la barca descansando, los discípulos se desesperaron. Y hay veces que nos desesperamos. Pero ¿sabe lo que es importante? No es que tú escuches profecías a diario. Es que Jesús no se salga de tu barca. Él puede estar en silencio, pero si está en tu barca, todo va a estar, todo va a estar bien, todo va a estar. Tú hablaste. ¿Por qué tú hablaste? Asegúrate que Jesús permanezca en tu barca. Asegúrate que Él permanezca. Oh, tú hablaste, y yo caminé, y yo llegaré, y yo venceré. Montañas tan altas yo alcanzaré, y yo llegaré, dígalo fuerte, y yo venceré.
los grandes gigantes yo derribaré. Y porque tú hablaste, ¿cuántos le han creído a Dios? ¿Cuántos han creído en una palabra y están en una espera? Pero saben que llegará el día en el calendario de Dios donde Él va a decir: es tiempo de manifestar lo que he hablado sobre tu vida. No te desesperes, no te adelantes, sigue pacientemente esperando. Oh, ¿cuántos dicen aleluya? Aleluya, yo esperaré, yo esperaré, yo esperaré, yo esperaré, yo esperaré, yo esperaré, y rabasada, batalla, yo esperaré. Yeah. Tú hablaste un aplauso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, el que merece toda gloria en esta hora, toda gloria, toda